Y muy buenas tardes a todos, todas. Y estamos un rato en el silencio y nos volvemos a ver. Gracias por estar aquí.
Es una maravilla veros. Wow, y también Raúl, que no lo hemos visto en algún tiempo. Y Paula, y bueno, otros nombres de personas que yo a lo mejor no conozco. Qué bueno, como ha dicho Esperanza, que empecemos así un poquito el año con este primer lunes de primer mes. Aunque yo encuentro que cada vez más es la conciencia, me tengo muy presente que cada día, es que me importa poco. Bueno, me importa a la hora de cumplir con con Hacienda y hacer las declaraciones de impuestos, pero por lo demás, cada día. Un milagro. En los últimos días, Miguel y yo nos hemos estado no carteando, sino audiando. Me encanta verte ahí con el fondo del refugio, qué maravilla, Miguel. Nos hemos estado audiando en el WhatsApp. Nuevas palabras, eso. En el grupo de lectura del curso de amor estamos creando un vocabulario de términos nuevos, a lo mejor de la creación de lo nuevo, a lo mejor podemos añadir el audiar, audiar. Vamos a ver, estuvimos hablando de varias cosas y a raíz de nuestra conversación en diferido. También un invento impresionante de la tecnología. Conversaciones en diferido. Bueno, y Miguel me ha mandado una referencia, la referencia una referencia del segundo libro de Elige solo el amor, el título 12, que se titula Todo pasa. Y me ha parecido muy, muy oportuno en el sentido que ya pasó otro año. Y como que no nos hemos enterado casi, o nos hemos enterado muchísimo, pero esto del tiempo cada vez más es. Una amiga me decía el otro día, ayer me parece, que parece como que se está condensando el tiempo. Bueno, pues en esa oportunidad Miguel me mandó la referencia y yo lo he sacado para leer un poquito, cómo usar para punto de partida, como trampolín, para iniciar nuestra. Sí, Miguel, no te preocupes, que lo tengo aquí. No te preocupes, cielo. Bueno, no sé lo que estaba diciendo. Entonces, voy a leer un poquito el capítulo 12, Todo pasa, y el segundo apartado del capítulo es Tiempo y Eternidad.
Hijos, el amor no pasará jamás, como tampoco pasará la verdad ni la sabiduría, pues son lo mismo. Esta verdad debe unirse a la verdad que dice que todo pasa. Un correcto entendimiento a la luz de la verdad acerca de esta verdad es necesario para poder vivir en la sabiduría de Dios y ser felices en la paz que no tiene contrario. Ser sabio es vuestro destino. La sabiduría es la ciencia del amor porque es el conocimiento verdadero. Por lo tanto, vivir en la sabiduría os hará vivir en paz. Vuestras amarguras muchas veces proceden de una falta de entendimiento entre los dos niveles que a menudo llamáis lo eterno y lo perecedero. Si os aferráis a lo pasajero como si fuera eterno, es señal de que hay un problema de entendimiento. Este problema de entendimiento se puede resolver, ya que habéis descubierto el dulce sabor de la sabiduría del amor. Y ya no deseáis vivir sin el gozo de la compañía de la verdad. Aferrarse a lo pasajero como si fuera eterno causa dolor, porque es un apego que se aleja de la verdad. Aclararemos esto. Si os aferráis a lo que tarde o temprano no estará y lo consideráis como esencial para vuestra felicidad, entonces cuando no esté, sufriréis. No porque sea doloroso el que se vaya, sino porque lo viviréis como una pérdida. El miedo a la pérdida es algo que muchas veces no se reconoce o acepta. De esta falta de aceptación es de lo que estamos conversando en este encuentro santo. Lo hacemos para integrarla y trascenderla. En otras palabras, lo hacemos no por la afición a conversar, sino por amor salvífico. Es decir, para remover ese miedo de vuestros corazones y vuestras mentes. Miedo que procede de una falta de entendimiento. Pero que si os abrazáis a la sabiduría del amor, se desvanecerá fácilmente y no os causará más dolor. El miedo a perder lo que se ama es causa de sufrimiento. Esto se debe a que toda vez que experimentas la pérdida de cualquier cosa que sea objeto de tu amor, se activa una memoria dolorosa. Esa memoria os hace revivir el dolor de la separación o de aquello que fue percibido como la pérdida del amor. Y lo voy a dejar ahí de leer, aunque hay más en el capítulo, no sé, luego a lo mejor lo retomamos entre todos y me apetece pasarle la palabra a Miguel, si nos quieres un poco ponernos el contexto, el elaborarnos, ¿cuál fue el sentir que te llevó a mandarme este? Porque no solo era la referencia, sino que me mandaste este párrafo cuando estuvimos hablando la semana pasada, que era la semana de Navidad. ¿Quieres, Miguel? Ábrete el micro, porfa. Hola, ¿cómo están?
Bueno, espero que hayan pasado bien las fiestas. ¿Se escucha bien, no? Ok. Bueno, la verdad que no sé por dónde empezar porque justo retomando otra vez el capítulo este que te había compartido, Coralí, me cerró, o sea, me vino como otra revelación que me había pasado justo ese mismo día que te había mandado el audio, el texto, a través de un sueño que había tenido. Y la verdad que el sueño no lo había comprendido mucho qué significaba, pero ahora que lo vuelvo a leer otra vez el capítulo, me di cuenta en realidad cuál era el apego que a veces nosotros podemos tener. Bueno, yo lo traigo hacia mí, por mi experiencia, a cada uno le resonará de su diferente manera. Pero, por ejemplo, nada, me acuerdo que solo comparto, puedo compartirlo porque es libre expresión y bueno, está bueno compartirlo y ver a quién le resuena o a quién no. Y bueno, como ya como todos compartimos nuestras experiencias, el sueño se trataba que estaba yo esperando un subte, llega el subte lleno de gente, subo y yo subo solo en el subte. En el momento que el subte arranca, cierra las puertas, o sea, cierra las puertas, arranca, se me aparece una persona en espíritu. Y no sé, bueno, después en ese momento en el sueño me desperté, pero me desperté con una tristeza, con una melancolía que no entendía de dónde procedía. Y justo vos habías compartido un texto de un curso de amor en el grupo, yo lo leí, que creo que algo decía de abrazarlo todo en el amor. Y ahí me acuerdo que dije yo, bueno, yo había tenido una experiencia anterior con el mismo significado. Y dije, bueno, voy a hacer una oración, se lo voy a entregar a Dios porque, digo yo, ¿no? Yo lo traigo para mí. Digo, a veces es fácil escuchar cuando los demás te dicen abrazarlo en el amor, pero es a veces medio complejo cuando no lo entendés. O sea, a mí me dicen abrazarlo en el amor y no entiendo cómo es el tema. Así que yo agarré, se lo entregué a Jesús en la oración. Le dije, Jesús, te pido que primero lo abraces vos en tu amor, porque yo la verdad que no sé cómo hacerlo. No sé de dónde procede este sueño, pero sí sé que me levanté como muy triste, con una melancolía que no la entendía, porque encima antes de acostarme a dormir estaba contento, feliz y saltando, por así decirlo. Y agarro y bueno, terminé de hacer la oración, estaba parado, me acuerdo. Me pongo a hacer las cosas del Instagram, yo comparto las imágenes que algunas de las personas acá seguro que la deben ver. Y justo me salió ese capítulo que te compartí a vos, Coralí, y me salió los textos que te había compartido, que están más adelante, justo donde habías terminado vos de leer el capítulo, donde hablas y de que si te aferras a lo pasajero, que sufrirás, que esto, que aquello. Y bueno, recién estaba leyendo el capítulo y me estaba acordando que nada, que pude entender de dónde procedía el sueño y entiendo también por qué sentí la experiencia esa de tristeza, de melancolía. Lo que yo traigo para mí, por el texto que habías, por el capítulo que compartimos, es el apego al cuerpo. Cuando una persona ama tanto a otra y se apega al cuerpo de esa persona, por así decirlo, es verdad que cuando, como dice el capítulo, es verdad que cuando esa persona se va, o sea, cuando el cuerpo deja de existir, sí te causa dolor. Así que ahí pude entender a qué se debía el sueño que tuve. Y bueno, el tema de que cómo nos hacemos, nos sufre, no, cómo sufrimos nosotros cuando nos empezamos a pegar a cosas que pasan, ¿no? La verdad que no había entendido en ese momento, pero ahora sí lo logro entender. Y bueno, la verdad que a veces, si nos empezaríamos a pegar más a cosas que no sean pasajeras, me parece que el sufrimiento sería poco, o casi nada, por así decirlo. Pero bueno, quería compartir las experiencias que tuve. Y nada, y ahí no se termina. La verdad que justo ese día me iba para la casa de mi familia. Y nada, la verdad que me sentí totalmente acompañado. Bueno, yo se los comparto porque sé que todo esto lo que estoy compartiendo está en el libro del Ligero sobre el amor. Y a su debido momento ustedes se van a dar cuenta de lo que yo estaba diciendo. Pero yo se lo compartí a Sebastián.
Yo había salido, había terminado de brindar en la casa de mi familia, me voy a una plaza, que en la parte de la plaza estaba como toda oscura, se ve que le rompieron las luces, pero estaba oscura. Yo agarro, me siento, después de haber salido de mi familia, que salí sumamente cargado, porque o sea, lo que se conversa en ese lugar no edifica nada. Me acuerdo que estaba en la plaza sentado en un momento, y estaba todo como todo oscuro. Habían tres árboles al lado mío, el cual el primero estaba cortado a la mitad. No sé si se había caído por alguna tormenta o lo cortaron, no sé, pero estaba cortado por la mitad a la altura de una persona. Habrá tenido 1,70 m, 1,80 m, digamos, de alto. Estaba todo oscuro. Y saben que yo en un momento estaba mirando así para adelante y de costado se me ponía el árbol ese que estaba cortado. Y aunque ustedes no lo les cueste creer, pero saben que a mí se me apareció en 4 ocasiones, dos figuras diferentes. Una la de Jesús con su manto y la otra de la Virgen María. Yo miraba así cuando volvía a mirar para donde estaba el árbol, no veía la imagen, pero sí cuando miraba de frente y la imagen quedaba de costado mío, o sea, de al lado, sí se volvía a formar otra vez la imagen y era la imagen perfecta de Jesús con su manto y María cuando está así con su manto como abrazándote. Bueno, yo en un momento me puse a pensar, yo me estaré volviendo loco, yo, ¿viste? Me estaré viendo, qué sé yo, no, la verdad no entendí nada. La cuestión que después cruzo al frente de, había un 24 horas, un almacén, y agarro, estoy haciendo fila ahí para comprar, y justo al lado de la pared de ese kiosco, hay un texto me llamó la atención leerlo, que me decía siempre al lado tuyo. Siempre al lado tuyo, siempre a tu lado, me decía. Y la verdad que me quedé impactado. Y ahí logré entender por qué cuando miraba de frente al árbol ese que estaba ahí cortado, no lograba ver la imagen. Pero sí cuando miraba de costado, que se ponía al lado mío prácticamente el árbol ese. Sí, se me salía la figura de Jesús y María. Solo le comparto esta experiencia porque a mí me pareció, qué sé yo, no sé qué palabra ponerle, porque siempre me pasa que cuando tengo estas experiencias no encuentro palabras que cierren a eso, ¿no? Pero bueno, yo se lo quería compartir porque eso se lo compartí a Sebastián y Sebastián me dijo que en Elige solo el amor hay unos capítulos que habla exactamente de eso. Y nada, sé que como yo tengo ciertas experiencias y estoy en un proceso de sanación, como yo te lo he comentado también a vos, Coralí, sé que a muchos también en su debido momento tendrán sus experiencias también, porque todos vamos a tener nuestras propias experiencias con Dios, así que nada, quería compartir solamente esto y me alegra mucho poder haberlo compartido, porque la verdad que se lo compartí solamente a Sebastián y después quedó ahí, ay, a Coralí. Pero después quedo ahí, no tengo más a quien nadie compartírselo. Así que me dio un gusto poder compartirlo acá en el grupo. Y bueno, para cerrar esto, me gustaría, o sea, le pido a Dios adelante de todos ustedes, que así también como me da esas señales a mí de que no estoy solo, de que camina Él al lado mío y que ya no camina Él solo, sino que también camina María. Nada, que como tengo estas experiencias, que también las tengan ustedes, porque no saben qué lindo que es no sentirse solo y saber que también caminas protegido. La verdad que ese día en la casa de mi familia hubo muchos acontecimientos en los cuales me sentí muy protegido y después, por último, fue que vi las imágenes esas en la plaza que le dije y ahí entendí de dónde venía la protección. Así que bueno, con esto cierro y le paso la palabra, no sé si a Coralí o a quien levantó la mano, no sé, nadie me parece. Pero bueno, quería compartirle esto y bueno, les dejo ahí la palabra a ustedes. Mil gracias, Miguel. Yo creo que en algún momento, alguna circunstancia,
Todos hemos tenido esa no sé, lo de no saber ponerle palabra. Yo he pasado unos días con un hijo en casa que ha venido de... No llevábamos 23 meses sin vernos y está en otro país. Es ingeniero, científico, con una mente muy, muy científica, muy racional. Y llevo varios días. Es que es una maravilla estar aquí y escucharte, Miguel, porque llevo varios días en una situación en que me pregunta, quiere que yo le explique cuál es mi vida ahora, que es muy distinta de la que yo tenía cuando mis hijos vivían conmigo hace ya mucho tiempo. Y es que digo, es que son cosas que no se pueden poner en palabras. Es una sensación un poco... Bueno, pues es la alegría de estar con personas que sí, entienden sin las palabras. Entienden lo que estamos viviendo, entendéis lo que cada uno estamos viviendo. Y no es necesario explicar con palabras científicas y el método científico, que no tiene nada de malo, pero uf, una sensación de... De suspiro de alivio estar aquí. No sé, Sebastián, ¿quieres decir algo o alguien más quiere tomar lo por donde hemos entrado, lo que ha compartido Miguel? Sabéis que esto es un diálogo entre todos y un compartir. Y también un estar en silencio entre todos, que era un gusto. Y aprovechar para darle las gracias a Miguel por compartir la experiencia que compartió, que efectivamente me la comentó un par de días antes. Yo le compartí a él la importancia que es compartir para el Hijo sobre el amor, y muy particularmente compartir la relación directa con Dios. Todos tenemos una relación directa con Dios, y en esa relación directa suceden cosas, todo tipo de cosas. Y él nos compartió una de sus experiencias, y así vamos teniendo distintas experiencias. Y compartir con los demás nuestra relación directa con Dios, nuestras epifanías o nuestras experiencias místicas, nos ayuda a hacernos más conscientes de que tenemos la capacidad de hablar con Dios, de escucharlo y de transformar ese diálogo que hay dentro de nuestra alma con Dios en palabras humanas, poder traducirlo al lenguaje de nuestra humanidad.
y dado que esa es una capacidad inherente de nuestra alma, elige solo el amor, nos invita a hacernos conscientes de eso y para que esa capacidad inherente de hablar con Dios que tiene nuestra alma humana se pueda poner en movimiento y pueda entonces ir creciendo. Como todo don, es importante compartirlo con los demás y permitir que ese don se vaya manifestando. Hubo en una entrevista en la que Rosa Riubo, justamente, que hoy nos acompaña, decía que ella había sentido un temor a hacer el ciclo de las entrevistas y todo lo que ella va haciendo para compartir su relación directa con Dios y bueno, y su interior en última instancia, hasta que venció ese miedo y se dio cuenta que expresándose, es decir, poniéndolo en movimiento, es como iba creciendo ese don, por darle un nombre. Así que para mí es significativo y muy importante una expresión como la tuya, Miguel, donde nos ayudas a todos a empezar a naturalizar el hecho de que nuestra alma habla con Dios y tiene esa capacidad. Dado que vivimos en una sociedad muy racional y muy apegada a lo que se puede ver, tocar, percibir con los sentidos corporales o entender con la mente pensante, entonces eso no deja mucho espacio a poder vivir la relación directa con Dios de manera natural, fluida y todos los días. Hay algunas creencias que elige solo el amor, nos invita a cuestionar en relación a la relación mística. Una de ellas es la creencia de que solo algunos pocos pueden hablar con Dios, a los cuales se los llama místicos. Eso simplemente, desde la revelación de elige solo el amor, no es verdad. No existe, según elige solo el amor, una sola alma humana que no hable con Dios. Lo hablamos, lo escuchamos y mantenemos una relación con Él dependiendo de las características de nuestra humanidad. Pero todos tenemos ese vínculo vivo y vivificante y es el vínculo con la fuente de nuestro ser que nos permite permanecer en la existencia. Es lo que dice este capítulo que también nos invitó Miguel a compartir, que dice que ya sabemos qué es la sabiduría del amor y como somos conocedores de esa sabiduría, la relación mística nos ayuda a vivir desde y en esa sabiduría, para que la sabiduría del amor sea la única fuente de nuestro saber y obrar. Para que eso sea posible, es necesario aceptar que Dios vive en nosotros, que hay un diálogo constante entre Dios y nuestra alma, que hay un espacio en nuestro ser donde se vive esa relación directa. Es el espacio donde Dios va creando y recreando el amor en nosotros. Y ese espacio existe, es real, se vive, hay un diálogo, hay una relación y es universal. De hecho, ese diálogo no existe solo en los seres humanos, tal como nos lo revela elige solo el amor, sino en toda cosa creada. Así que gracias, Miguel, por traerlo a la conciencia y animarnos a todos a poder hablar con fluidez de la relación que tenemos con Dios. Es notorio ver que hablamos más fluidamente de la relación que tenemos con otros que la relación que tenemos con Dios, siendo esta la relación más real que tenemos en verdad. Así que gracias. Muchas gracias, Sebastián. Vicky y luego Gloria, habéis levantado la mano. Entonces, Vicky, adelante, porfa. Ábrete el micro, Vicky.
¿Puedes? Ahí sí, ahí. Sí. Ahora. Ahora sí. Bueno, sí. Agradezco mucho a Miguel los comentarios que hace desde el amor, desde la simpleza, desde todos los logros que él va teniendo, querer compartirlos para que otros se sumen a esa unión que él va teniendo día con día. Y anteriormente resoné mucho con lo que él habló sobre ese vacío de Dios, vacío del ser. Y si bien es cierto, yo tengo un camino en lo espiritual y he logrado hartas cosas, pero hay algo de fondo que él me hizo clic con ese tema de cómo vamos llenando ese vacío con cosas externas. Y la forma favorita para mí de llenar ese vacío ha sido siempre con comida. Entonces me encantó lo que él contó, me sentí muy identificada. Conversamos un poquito por el chat también. Y bueno, todo lo que va tocando me resuena demasiado porque yo he tenido muchas pérdidas. Entonces hay un miedo ahí. Y estos 2 meses lo he estado pasando muy mal. Muy mal. Porque tengo 2 hijos que aparecen y desaparecen. Y cuando aparecen yo me abro, pero de corazón a corazón. Y entrego todo lo que puedo entregar. Pero siempre ocurre que desaparecen. Y siento mucha pena porque no puedo tener el nexo con mi nieta que tiene recién 8 años. Y no la pude ver ni para Navidad ni para Año Nuevo. Entonces, obviamente que tengo un tema con la pérdida que me hace tanto sentido lo que habla Miguel, porque yo a los 31 años tuve una ruptura, pero de todas las estructuras. Y me separé, me quitaron mis hijos, uno de 10, otro de 7, y quedé, digamos así, con lo puesto en la calle. Bueno, empecé a trabajar y a tener mucho éxito en mi trabajo porque también era una forma de llenar el vacío trabajando mucho. Y resultó que he podido tener harto brillo en el tema laboral. He brillado, me ha ido muy bien. Las personas me admiran, me quieren mucho, tanto en el nivel de las amistades como en el nivel con los que he trabajado. Pero este tema inconcluso con mis hijos es un dolor tan grande que siempre tengo miedo a las pérdidas y tal vez por ese mismo miedo siguen ocurriendo. Porque he tenido que ser como tan eficiente en todo, en mi trabajo, con mi familia, siempre como la que lo hace todo, la que ayuda a todos. Pero cuando yo me encuentro con esa tristeza que habla Miguel, la verdad es que todos suponen que yo estoy súper bien. Entonces ni siquiera yo me enojo por eso, porque yo misma di una imagen que podía, y ven mis logros y ven los premios que tengo en mi trabajo, cómo me desenvuelvo, pero sin duda que hay una parte de mí que ya ni siquiera es el apego por mis hijos, que están bastante grandes, uno tiene 45 y el otro 42. El tema es que ellos mismos han confesado que su vida habría sido mucho mejor conmigo y que lo pasaron tan mal. Entonces, yo siempre que me lo comentan les digo, pero bueno, hoy día podemos empezar a pasarlo bien. Pero algo ocurre que eligen enojarse de nuevo y bueno, tocó con estas fechas que son como, a mí no me importan tanto las fechas, la verdad, porque para mí todos los días son el eterno presente y es la vida misma. Pero sí entiendo que hay cosas que sanar y el tema de las pérdidas ha sido en mi vida de una manera increíble porque me quedo sin mis 2 hijos, que era lo que yo más amaba.
se muere mi abuela, que era lo mejor de mi vida de la infancia, luego se muere mi mamá, se muere la pareja que conozco y con la cual pensamos hacer una vida muy bonita. Entonces, se va muriendo mucha gente cercana. Y ahí me voy quedando y ahí voy siendo efectiva y sigo trabajando y sigo viviendo. Y es más, tengo capacidad de ayudar a otros. Pero en la humildad, que creo que es el momento de ser humilde, y que ustedes lo siento que son familia, que no nacimos de la misma sangre, pero somos familia espiritual, hay un temor tan grande a encontrarme con ese dolor que a lo mejor se solucionó en parte nada más. Y digo en parte porque una de las razones que mi ex, que yo no tengo nada, digamos, en contra de él, yo lo perdoné, pero una forma de herirme era quitarme mis hijos y otra forma era quitármelos para dejarme sin dinero. Pero yo rápidamente, yo había estudiado, tenía mi profesión, y si bien es cierto, no trabajé porque para dedicarme tiempo completo a mis hijos, rápidamente empecé a trabajar y a brillar, así que igual yo pude recuperar la parte económica en parte y vivir y brillar en mi trabajo. Entonces, como he estado tan ocupada en eso, no he tenido el momento preciso para sanar el tema de las pérdidas como corresponde. Entonces, Miguel me apoya mucho en eso y yo me siento muy reflejada en su vivencia, en las cosas que él va contando. Y bueno, cualquier feedback estoy aquí para recibirlo. Y agradezco mucho a Miguel, agradezco esta oportunidad de estar aquí hoy día. Yo vivo en el barrio Las Tarrias, que es un barrio muy bonito. De aquí a la vuelta de mi departamento está el Ministerio de Salud. Y mi hijo mayor está protestando con mi nieta de 8 años, con otra gente conocida por el tema de las vacunas. Él se molestó mucho porque yo me vi obligada a ponerme las vacunas porque por mi trabajo, por el pase que están pidiendo y porque tampoco yo hablé con Jorge Lomar y me dijo, mira Vicky, no te preocupes, no existen ni el virus ni existen las vacunas y nada es real y relájate y vive. Pero él se molestó que yo me vacunara, entonces están aquí, incluso dos edificios más acá, en una protesta bastante grande contra el Ministerio de Salud. Entonces, pareciera ser que todo lo que yo hago a mi hijo mayor no le gusta, y yo lo quiero y lo acepto tal cual como es. Así que si es que existe la posibilidad, bueno, me pueden dar un feedback. Aquí o en otro momento. Gracias, Vicky, de verdad, de corazón. Seguramente Sebastián o Miguel o cualquiera puede tener un acompañamiento para ti. Vamos a ver si eso, no sé si Sebastián quieres decir algo antes de pasarle la palabra a Gloria. Agradecerte, Vicky, por compartir tu experiencia y tu corazón, que es tan importante poder compartirlo, poder conectarse con los sentimientos. Y Miguel nos da la respuesta al decirnos en su experiencia que no estamos solos. Una de las razones por las que caemos en angustias es porque solemos ver la situación de un modo muy limitado y nos aferramos a que la situación es esto que estamos viendo y perdemos la amplitud de miras. La vida es eterna y la historia de nuestra vida continúa y continuará. Y en una perspectiva más amplia, finalmente el amor nos va a reunir a todos. No importa si hoy aquí en la Tierra tenemos dificultades para relacionarnos, porque definitivamente todos lo tenemos. Pero este no es el único tiempo, ni la única dimensión de realidad.
Entonces va a haber un tiempo en donde aquellos que no pueden vivir en paz en la tierra, sí lo vivan eternamente, porque el tiempo de la verdad existe y este no es la única realidad. De hecho, como dice Jorge en el relato que vos comentabas, ni siquiera es la realidad tal y como la percibimos. Entonces, la mirada de caminar junto a Jesús y María, de caminar junto al Cristo viviente que vive en nosotros, nos permite poner las cosas en otra perspectiva. Lo que hoy no es, mañana sí va a ser. Sí va a ser. No hay que creer que porque hoy no sea, mañana no lo va a seguir siendo. Y por otro lado, también recordar que, tal como una vez me dijo a mí Jesús respecto de esta, una cosa muy similar a la que vos planteás, Vicky, donde uno observa cómo el ser humano está tan, tan dificultoso para relacionarse desde la armonía y la paz. Hay conflictos en las familias, hay conflictos entre las personas, entre los gobiernos y los gobernados, gobernantes y países y naciones. Por todos lados vemos conflicto en las relaciones. Y Jesús me dijo que precisamente nosotros estamos invitados a amar nuestra pequeñez, a amar la fragilidad humana, a amar este mundo en donde se nos hace difícil vivir en paz. Pero cuando nosotros empezamos a amar lo que él llamó el pesebre del mundo, que es la vida cotidiana que tenemos nosotros, empezamos a poder transitarla en paz y entender que ese pesebre, que es la vida de cada uno de nosotros, nuestra fragilidad, nuestra incapacidad de amar y con amor perfecto, nuestras limitaciones, nuestros traumas, nuestros conflictos que no logramos resolver. Empezamos a abrazar esa pequeñez y amar el pesebre que somos en nuestra humanidad. Entonces Cristo empieza a nacer ahí. Por eso Cristo nació en un pesebre, me explicó él. Para mostrarnos a nosotros que Cristo nace en nuestra humanidad sufriente, en nuestra humanidad frágil, en un mundo frágil. El pesebre, me dijo él, es el mundo, es la vida de los hombres y mujeres que caminan por el mundo. Y es ahí donde yo nazco. Entonces, tener fe y tener confianza en que ese dolor entregado a Jesús va a ser transformado y va a llegar el día en que vivan en paz. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Como me dijo, apetece una vez que a mí me dijo es, al final del camino todos serán reunidos en el amor. Así que esa es la fe y la confianza con la que caminamos por la vida. Al final del camino todos nos vamos a reunir en el amor. Gracias, Sebastián. Gracias. ¿Me apetece que estemos, como sé, 30 segundos, un minuto en silencio para hacer un poco reposo? Porque esto es de...
Muchas gracias. Es que me viene a la cabeza lo que el nombre que le hemos puesto a estos encuentros de primer lunes de mes. El encuentro sagrado de amor vivo. Y luego el hilo que nos ha venido en uno de los párrafos. Cuando decía, estamos hablando aquí de la pérdida, el miedo a la pérdida, y no es para conversar, sino porque esto es un encuentro de amor, amor salvífico. Y esta sensación de es muy difícil ponerlo en palabras. Una sensación de algo que va fluyendo, que va recorriendo cada célula, cada nudo que hay dentro. Estas cosas que tanta dificultad y tristeza nos causan. Gracias, Vicky. Gracias a todos. Gloria, ¿nos quieres comentar algo? Ya que es la mano levantada. Hola a todos. ¿Se escucha? Perfectamente, Gloria. Feliz año a todos. Quería nada más agradecerle, bueno, de hecho, como vos decís, Coralí, qué adecuado el nombre de este encuentro. Quería agradecerle a Miguel porque me resonaron cosas como lo que decía, dice, yo le conté a Sebastián y a Coralí, pero no tenía a quién más contarle, dice él. Y esto de que nos pueda contar a nosotros y que mi corazón se ponga contento de esas señales que él ve en el mundo de los cuerpos, pero que son señales de ese otro mundo que nos, en el que estamos inmersos. Esa alegría que produce saberse acompañado y a la vez acompañado por estos otros cuerpos, ¿no? Quiero decir, el poder comunicar, sentirse acompañado en el espíritu para que estos otros cuerpos que hoy estamos en la reunión también, no solo decimos eso, sino como dice Sebastián, naturalicemos también que eso nos puede ocurrir a todos y entremos en comunión de un mismo deseo de esas señales de amor que se manifiestan en el mundo. Y otra cosa que me gustó mucho y con el que sintonizo es cuando él menciona los pasos que hizo, que ante el conflicto lo primero que hizo fue entregárselo a Jesús. Él lo dice y lo dice como paso uno, dice Miguel, no lo dice así por supuesto, pero ese paso uno, entregárselo a Jesús. Y me recuerda a mí que las veces que yo terminé enredada en mis propios problemas fue por no cumplir el paso uno. El curso de milagros habla de de entregárselo al espíritu para que lo juzgue por mí, dice. Y es el paso que nos evita todo el resto de las situaciones. Y que cuando lo hacemos, esas señales en el mundo se reproducen por doquier. Se reproducen, se manifiestan, nos producen alegría y muchas, muchas ganas de compartirlo con gente que sintonice con nosotros. Por eso, Miguel, me siento
muy agradada de estar acá para escucharte, para escuchar, como dice Sebastián, normalizar esta conducta de comunicarnos las buenas nuevas de que estamos acompañados. Mil gracias, Gloria. Sí, eso también, cuando lo ha dicho Sebastián, digo, jolines, pues sí, es cierto, naturalicemos. Lo que pasa es que acto seguido he pensado, creo que ante mi hijo, eso, salvo que le dé Jesús en la cabeza y le haga una revelación a él que no pueda negar. A mí no me va a creer nunca. Entonces tampoco siento mucha necesidad de desde luego ninguna necesidad de convencerle. Sí, a veces pienso, a ver, Jesús, por favor, dile a este chico, hazle algo a este chico para que también se dé cuenta. Pero es eso, Coralí, no nos pasa, no, o sea, no le pasa solo a Miguel, te pasa a vos, me pasa a mí y demás. Por un lado, vos lo comentaste cuando dijiste tu hijo científico, Vicky habló de sus hijos opuestos a las ideas que pueda tener ella o respetar la posición que pueda tener ella. Y yo también me siento rodeada de personas que tal vez no pueden comprenderlo, pero sí he aprendido de que mi alegría por poder compartirlo en un grupo, mi alegría se traduce en otros espacios que en algún momento preguntarán por qué estoy tan alegre, o directamente mi compañía, la que me acompaña a mí, Jesús, va a estar con ellos presente en el momento de la reunión. No sé si me explico. Yo, con mi compañía, voy a acompañar a otros y no es necesario que más nadie nos interprete. ¿Se entiende? O sea, sí. Llevo mi compañía con otros. Por lo tanto, el otro termina acompañado por mi compañía. Mi compañía sería Jesús. Claro que sí. Yo quisiera agregar algo, Coralie y Gloria, a lo que comentaban, y es lo siguiente. Hubo un tiempo en que a mí también me pasaba esto de que en ciertos ámbitos yo sentía, de manera observable, que no había un espacio para hablar de Cristo, de la experiencia mística, ya sea con el nombre de Jesús, de María o de lo que fuere. Por diversas razones. Entonces Jesús me dijo ahí que no me preocupara, que en la medida en que yo le entregaba todo a él, él iba a hablar por mí. Y que esa es la invitación, a que Cristo nos absorba en tal grado que ya no vivamos nosotros, sino que sea Cristo quien vive en nosotros, como en verdad es. Y entonces vivir como el Cristo viviente que somos en verdad, ser informados por la sabiduría del amor y no por el razonamiento aprendido de la mente pensante. Unidos a esa sabiduría del amor, unidos a Cristo, Él va a encontrar las palabras que tengan que ser usadas, si es que son necesarias las palabras o los actos que sean necesarios para que ese encuentro termine siendo un encuentro también donde el otro puede ver al Cristo en mí, si es que es necesaria una acción. Pero por sobre todas las cosas, dice Jesús, lo que va a hacer que me vean a mí es el amor. Y el amor, dice él, es algo que podés llevar y practicar en todo momento, lugar y circunstancia. Entonces, cuando una persona, me explica él, recibe tu amor, sí que lo entiende, porque todos entendemos el lenguaje del amor. Todos tenemos la necesidad de amar y ser amados. Cuando nosotros extendemos amor a la otra persona,
sin necesidad de explicarles de Jesús o de María, o sin necesidad de explicarle de mi experiencia mística o no, sino simplemente por la pura extensión del amor. Ese amor que hay en mí llega al amor que hay en el otro y crece, dice Jesús, porque el amor siempre crea un nuevo amor. Entonces, la manera más simple, directa y perfecta, dice él, de hacer que el otro me conozca a mí es amándolo. Y lo demás viene por añadidura. Lo que el amor hace en ese encuentro es asunto del amor. Entonces, ahí tenemos una herramienta, por decirlo de alguna manera, que nos es muy útil y por lo menos basado en mi experiencia personal. A partir de ese momento, empecé a tener la capacidad de discernir cuál es la forma del lenguaje que con ciertas personas u otras uno debe utilizar. Y aún así, en todas esas formas de lenguaje, siempre estar presente en el amor de Cristo. Si la persona no cree nada de lo que nosotros creemos, porque nos separa el mundo de las creencias, no importa, hay un punto en que no nos vamos a separar, y ese es el amor. Entonces, el amor dado a sus hijos, el amor dado a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, parejas, al mundo, a nosotros mismos, sí que se siente, sí que llega. Y por último, él me dijo, el amor que vos me profesás a mí y la unión de tu corazón con el mío se manifiesta. Entonces, en la medida en que nosotros permanecemos unidos a Cristo, esa unión se nota, se manifiesta y llega. Aunque la persona no se dé cuenta, aunque la persona no lo pueda poner en palabras, su alma sí que sabe. Porque Jesús me explicó, el alma sabe quién está adelante de ella y sabe reconocer mi presencia. Entonces, si vos te dejas embeber por mí y permaneces unido a mí en ese momento, esa alma está absorbiéndome y está entendiendo, quizá no con la mente pensante, pero sí en el lenguaje de la verdad, que es el lenguaje del corazón, el lenguaje del amor. Y esto me lleva a compartir un aspecto que habíamos hablado con Coralí, y si a ella le parece adecuado, me gustaría compartirlo, que es que a veces sentimos que hay una diferencia entre el lenguaje de la mente y el lenguaje del corazón. Y que ciertas personas hablan un cierto lenguaje que otros no lo pueden entender. ¿Y cómo es este, qué dice Elige solo el amor? Pregunta Coralí, con respecto a esto de la mente y el corazón, y que es verdaderamente la plenitud del corazón. Y creo que va justamente asociado a lo que estábamos hablando recién. Porque nosotros, conforme a la revelación de Elige solo el amor, estamos llamados a vivir en la integridad del ser, a alcanzar esa integridad y permanecer en ella. La integridad del ser significa vivir en perfecta armonía con todo lo que somos, con cada aspecto de nuestra humanidad y de nuestra espiritualidad. Somos seres humanos divinizados. Por lo tanto, el cuerpo y el espíritu forman parte de lo que somos. La mente y el corazón también somos seres capaces de pensar, de razonar y también capaces de sentir. Entonces, cuando hay una diferencia entre el lenguaje de la mente y el lenguaje del corazón, dice Jesús, es porque está faltando entrar en el diálogo. La verdad va a estar en el diálogo que nosotros somos capaces de observar y establecer entre la mente y el corazón. El problema se suscita, dice él,
cuando uno está escuchando el corazón, es decir, los sentimientos, y no está escuchando a la parte racional del alma. Razón y amor deben ir juntos, dice Jesús, porque un amor sin razón es locura, de la misma manera que tu inteligencia sin amor te hace cruel. Cuando la inteligencia se la separa del amor, se transforma en un medio de crueldad. Y cuando al corazón se lo separa de la razón, al amor se lo separa de la razón, también se transforma en una locura. Porque él dijo que se nos dio la mente para que sea el trono de la verdad y el corazón para que sea el trono del amor, y que juntos son las alas que le dan vuelo al ser para que pueda volar el vuelo de la santidad. Vivimos en la santidad en la medida en que vivimos en la verdad y el amor. Amor y verdad son una unidad. Y entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder integrar ambos aspectos de nuestra humanidad? Entramos en diálogo. Entramos en el diálogo que hay y permitimos el diálogo entre la mente y el corazón. La mente tiene algo que decirnos en toda circunstancia. Y el corazón también. El problema no está en la mente o en el corazón, sino si yo no estoy escuchando a los dos al unísono. Cuando yo los escucho al unísono, empiezo a ser consciente de que son una unidad, de que cada pensamiento que hay en mí genera un sentimiento, que cada creencia genera una emoción, y que la emoción, dice Jesús, es un pensamiento reflejado en el cuerpo. Y es entrando en diálogo entre la mente y el corazón cómo esa emoción es transformada en sentimiento. Y por eso tus sentimientos todos son santos. Porque es una emoción con la cual vos entraste en diálogo, te uniste a esa emoción y entraste en diálogo con la razón. Y entonces pensamiento y emoción unidas en un diálogo de amor se transforman en el sentimiento que Cristo siente en ti. Entonces la plenitud del corazón o la integridad del ser es aceptar nuestro aspecto racional y nuestro aspecto sensible y siempre vivir en el equilibrio, en los dos aspectos, por decirlo, de nuestra alma. Por último, la mente y el corazón son una unidad, nada más que cada cual habla un lenguaje diferente, pero sigue siendo el lenguaje del amor. La forma de ese lenguaje es diferente, pero es perfectamente posible entender el lenguaje del amor que es expresado a través de la mente. Y es perfectamente posible entender el lenguaje del amor que es expresado a través de nuestro corazón humano. Y ahí mente y corazón pasan a ser nuestras alas. En Elige Solo el Amor lo dice con perfecta claridad en uno de los libros, donde dice que un ave, por más hermosa que sea, si le falta un ala, no puede remontar vuelo. Para eso se le dio las dos alas. Y por eso es tan importante honrar la verdad y honrar el amor. Honrar la razón y honrar el corazón. De tal modo que nosotros podamos pasar de esa creencia que dice que el corazón entiende razones que la razón no entiende, y poder dar un paso más adelante y decir: mi corazón entiende las mismas razones que la razón, porque son una unidad. Mente y corazón unidos en la plenitud del ser. Y como la plenitud del ser soy yo, ahí empiezo a ser la verdadera unión. Cuando yo entro en diálogo con la mente y el corazón, con el aspecto racional de mi ser y el aspecto sensible de mi ser, soy consciente de que yo no soy ni lo uno ni lo otro. Yo soy el ser que los abarca a ambos y que los reúne en la plenitud del amor.
porque la plenitud del amor no es ni la mente ni el corazón, sino que es mi ser. Eso es lo que quería compartir en esta oportunidad, en razón de lo que vos planteabas por allí por WhatsApp. Gracias, Sebastián. También es interesante, o al menos lo fue para mí, ver cómo esta dinámica que ocurre en el alma o en la conciencia se manifiesta en el mundo. Entonces nos encontramos con hermanos y hermanas que han hecho de su racionalidad casi el único aspecto de su vida, por decirlo de alguna manera, así, muy polarizados en ese aspecto de su humanidad, y otros muy polarizados en el aspecto sensible. Y Jesús dijo, en una oportunidad me dijo que los encuentros nunca son casuales, los promueve Él, y el propósito es la santidad. Entonces, a veces nos pasa que nos encontramos con personas en apariencia más racionales, es decir, más unidas al aspecto mental, lo que llamamos más mentales, precisamente porque ellos necesitan conocer nuestra parte sensible para conectarse con la de ellos. Ven en nosotros esa polaridad que no han todavía reconocido. Y nosotros necesitamos de ellos también, porque a veces somos nosotros los que nos hemos desconectado del aspecto racional. Entonces, ese diálogo que producimos dentro de nuestra alma, entre el aspecto pensante y el aspecto sensible de nuestra alma, lo podemos llevar al mundo y podemos entender que el amor es un diálogo, la vida es diálogo. Y entonces, entrando en el diálogo con esa persona que quizá parece más racional, desde mi corazón, es lo que va a hacer que ese encuentro sea santo, independientemente de lo que se diga o no. Porque, como dijo Jesús, lo que va a hacer que la otra persona me conozca a mí es el amor, y solo el amor. Muchas gracias. Y atento a esta cuestión del diálogo, de entrar en el diálogo con la mente y el corazón nuestro, que se vive en nuestro interior. Jesús también me reveló, porque es un tema bien profundo y extenso, me reveló que Él quería que nosotros seamos soberanos de nuestras almas. Él dice que se nos dio un reino para gobernar. Y ese reino es nuestra alma, es nuestro interior. Y dice, yo quiero que seas el maestro sala de las potencias del alma. Y por tal, lo que él
me dio a entender es que cuando la mente piensa lo que piensa, simplemente la observe. Y la mente debe esperar. Tiene derecho a pensar lo que quiera, dice él, pero debe esperar. Y cuando el corazón, que lo hace en simultáneo, siente lo que siente, también hay que observarlo, dice él, y tiene que esperar. Y vos tenés que escuchar a ambos, como si fueras el verdadero soberano de tu alma. Y finalmente sos vos, es decir, en tu unión con Cristo, quien va a hacer con eso cualquier cosa que sea que decidas hacer. Entonces hay un diálogo en nuestro interior entre la mente y el corazón. Hay sentimientos, hay pensamientos. Los escuchamos, los observamos y les decimos esperen. Dice él como si fuera un padre que escucha a sus niños. Ellos no pueden hacer ni pretender que se va a hacer lo que ellos quieran. Simplemente vas a observar, escuchar ese diálogo, escuchar a ambas partes de tu humanidad y finalmente unido a mí, vamos a ver qué hacemos con eso. Y dice Jesús, esa es la esencia del entendimiento de la vida, porque la vida, dice él, es la respuesta que vos das a cada cosa que va aconteciendo. Es una respuesta. Entonces, nosotros estamos llamados a dar una respuesta a lo que acontece en nuestra mente y en nuestro corazón. Primero escuchando y después trayéndolo a nuestro ser, tomando distancia de ello y tomando las decisiones que haya que tomar con Cristo, en Él y para Él. Muchas gracias. Parece que este último que has dicho, Sebastián, bueno, parece, es que es la respuesta a una pregunta no formulada un poquito en mi cabeza, pero como no sabía formularla aquí con palabras, pues lo he lanzado así y me alegra decir que tú la has recogido y me has dado la respuesta. Y que sea el Cristo en nosotros que tome las decisiones. Porque hay una cada vez menos, me alegra decir, para mí personalmente, en experiencia personal, sobre todo, es cierto, a raíz de traducir el curso de amor. Y de conocer a Glenn Hoverman, de los pensamientos de la mente pensante, la posibilidad de, con lo que has explicado, de la mente dice una cosa, el corazón dice otro, un riesgo de que eso se haga un bucle de razonamiento. Poco crístico, por así decirlo. Entonces, también tener la atención puesta, como también nos dijo Miguel en un principio, de entregárselo a Jesús y esperar la respuesta que venga desde ahí. Porque hay veces que nos creemos los pensamientos y nos confiamos, bueno, confiar no es la palabra, respondemos al sentimiento
o la emoción que surge en base a lo que a lo que hemos pensado y lo que hemos creído, y por ahí no es. A ver, bueno, creo que vi que sigue teniendo la mano levantada, entonces voy a pasar la palabra a Rubén. Hola, buenas. ¿Qué tal? Que nos compartas. Gracias, Rubén. Pues nada, bueno, me presento. Soy Rubén y estoy aquí en España. Soy de Barcelona, pero llevo 5 añitos viviendo en Madrid y ahora en breve me regreso a Barcelona. Y bueno, empecé a escuchar de Sebastián a raíz de Jorge, Lomar, de María del Mar también, María del Mar Ríos, que estoy en su escuela, tiene una escuela en Colombia y soy tutora ahí en su escuela. Y nada, quería, bueno, en primer lugar, agradecer. He seguido casi todos los últimos encuentros, me pasó Coralí alguno, otros que he visto en YouTube, y la verdad que una maravilla seguir extendiendo el amor. Y un poquito a raíz de lo que ha comentado hoy Sebastián sobre el tema de compartir también, pues me ha venido bien para lanzarme a ello, ¿no? Y ha comentado también una situación con Rosa, creo, sobre el tema de compartir. Y escuché, creo que fue ayer o antes de ayer, el encuentro del 28 de diciembre, y en el que Sebastián hablaba justamente de lo que ha hablado ahora, ¿no? De la mente y del corazón. Y justo cuando lo escuchaba dije, bueno, ¿y cómo se hace esto, ¿no? Me vino ese pensamiento. Y quiero compartir porque he tenido una experiencia esta mañana. Espera, que salta una cosita. He tenido una experiencia esta mañana. Nada, un día después de pensar ese cómo se hace eso, me ha venido muy claro después de varios días de bastante trabajo. Pues hoy tenía día libre y entonces ha aparecido el pensamiento en la mente, ¿no? De muévete, ve a contemplar, ve a caminar, ve a que te dé el sol, como algo muy basado en el hacer, ¿no? Y había algo como, quizá en ese momento más grande y a la vez también muy amoroso, que me decía, estate quieto, descansa. Y en ese momento he hecho un poco, sin saberlo, lo que ha comentado también Sebastián, ¿no? De escuchar a esas dos voces o a esos dos sentires, porque no siempre es en forma de voz. Y simplemente me he parado a escuchar primero las razones de la mente, sin intentar juzgarlas mucho, porque pues muchas veces con el hacer aparecen juicios, ¿no? He intentado también observar esos juicios. Y a la vez, desde esa quietud, observar también lo que me estaba diciendo en ese momento el corazón. Y simplemente lo he dejado ahí. El corazón me decía, quietud, descansa. Y ha sido maravilloso y mágico porque al minuto o no recuerdo el tiempo realmente, se ha unido todo y ha aparecido algo como bastante grande que decía, haz eso desde el descanso, ¿no? O sea, sal, ve, medita, camina, toma el sol, contempla lo que tengas que hacer, pero desde el descanso. Y entonces, bueno, lo he hecho y una maravilla. Y la verdad que compartiendo esta experiencia de lo que comentaba Sebastián, posiblemente la clave es que en el momento en que se unen eso que decía la mente y eso que decía el corazón, y hay paz interna, ahí sería
yo creo que por decir algo, por decir la respuesta, ¿no? O sea, saber que eso es la certeza, ¿no? Si me imagino que hubiera habido conflicto como ha habido otras veces, pues ahí no hubiera habido ninguna unión, pero lo he sentido como muy claro, ¿no? Haz esto y descansa en ello. También sabiendo que vas a salir y no sabes hacia dónde vas a ir, ¿no? Pero sí, nada. Y quería compartir esto porque me llegó a través de un vídeo, ha sucedido esta mañana y siempre tengo también, aunque me comparto bastante, pero siempre tengo ese miedo a compartirme muchas veces. Y entonces, pues lo que habéis comentado hoy me ha ayudado. Y es verdad, así lo he experimentado siempre. Cuando levantas la mano aparece el miedo, aparece el corazón acelerado y antes creía que no debía sentir eso, pero desde hace un tiempo pues trato de sentir eso. También el corazón acelerado, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? Entonces una vez pasa eso, ya pues te dejas guiar y que Dios, Cristo, hable a través de ti. Así que nada, muchas gracias a todos. Mil gracias, Rubén. Una alegría escucharte. Porque te compartes y nos compartimos, porque eso es de todos. Sí, y es verdad, en el tema del compartir también, Jorge Lomar me dijo una vez algo que, porque cree, y también creo que lo comentó Sebastián el otro día en un encuentro, ¿no? El tema de el juicio al que no se comparte hablando, ¿no? Realmente siempre nos estamos compartiendo, ¿no? Que tener ese discernimiento también para que, bueno, pues puedes compartirte hablando, ¿no? No estás obligado y también saber que siempre te estás compartiendo, que no es solo una forma la correcta, digamos, ¿no? Entonces, eso también siempre me ha ayudado mucho. Es un discernimiento muy claro. Sí. Y te quita presión. Sí. Esa es una de las cosas que vivo yo muy, muy, muy dentro con el grupo de lectura del curso, sobre todo por el grupo de lectura del curso de amor, porque nos vemos cada semana. Estos encuentros con Sebastián de primer lunes de mes, pues es una vez al mes, dejando a un lado los otros encuentros que se pueden compartir con Sebastián. Pero es esa experiencia viva de compartirnos y de ir realmente viviendo esto entre nosotros, entendiéndonos de una forma que no tiene, sigo diciendo, que no tiene palabras. Es maravilloso y lo que dices, un descanso enorme, una y otra vez. Y además esa conciencia de que nos estamos compartiendo, simplemente estando aquí. Hablemos o no hablemos. Quisiera darle las gracias a Rubén por lo que compartió. Sin duda es la voz del Espíritu Santo hablando a través de él. Porque como dice el pasaje que leyó por allí, de Elige solo el amor hoy, está
ya sabemos qué es la sabiduría del corazón y ya todos hemos tenido ese conocimiento. Y entonces eso nos permite entender que la voz de Dios habla en todos nosotros. No hay nada de especial con eso. Por eso yo hablaba de naturalizar la relación directa con Dios. Todos somos portadores de la misma sabiduría del cielo. Todos somos portadores del único Dios, que es el amor. Por eso amamos y deseamos ser amados. Y no es un privilegio de pocos, sino una realidad de todos. El hecho de que Dios viva en cada una de nuestras almas. Así que quería darte las gracias, Rubén, particularmente por traernos al diálogo y a nuestra conciencia la necesidad de la quietud y el silencio. Hubo un tiempo en donde nuestra Inmaculada Madre me iba llevando a mí por el camino del aprendizaje de la escucha amorosa. Y entonces yo terminé comprendiendo que la manera de escuchar es precisamente haciendo silencio. No se puede escuchar y hablar a la vez, porque la escucha necesita toda nuestra atención. Entonces es perfectamente posible conectarnos con nuestra quietud interior y hacer la práctica del silencio, que no es solamente el silencio exterior, sino también el silencio interior. Y en ese silencio vamos a escuchar. Y lo que se nos revele en esa escucha va a ser santo, va a ser sagrado y va a ser veraz. Porque cuando nosotros hacemos silencio y vamos a la quietud de nuestra alma, entonces preparamos toda nuestra humanidad para que pueda oír la voz de Dios, que está ahí siempre hablándole al alma. Y simplemente lo que pasaba cuando sentíamos que no la escuchábamos es que estábamos distraídos con otras cosas o haciendo mucho ruido. Y cuando pues hacemos mucho ruido, es difícil escucharnos los unos a los otros. Y como tenemos la costumbre de no escucharnos los unos a los otros, nuestra Inmaculada Madre nos invita a ir creciendo en la escucha amorosa, en ir ejercitándonos en escuchar a los demás, en escuchar a nuestros hermanos y hermanas. Y eso nos va a ayudar a escucharnos a nosotros mismos. Y llega el momento en donde ya la capacidad de escuchar queda también restaurada en nuestra humanidad y ya la tenemos naturalizado y somos personas capaces de vivir en la escucha permanente de nuestra alma, independientemente de que hagamos o no algo. Es una invitación a aprender a escuchar. Así como nuestra Inmaculada Madre me dijo, así como los niños necesitan un tiempo para aprender a hablar, vos, como niño espiritual, necesitas un tiempo y un camino para aprender a escuchar. Nuestra Inmaculada Madre quiere enseñarnos a escuchar y enseñarnos a hablar también, como toda madre, dice ella. Si nosotros le dejamos a ella la capacidad de enseñarnos a hablar y enseñarnos a escuchar, vamos a poder realmente usar esas facultades de nuestra humanidad al servicio del amor. Así que gracias, Rubén, por recordarnos eso.
Cecil, ¿has levantado la mano o ha sido Lorena? Adelante. ¿O habláis al unísono? Hablamos, dale, ahora. Ya. Más difícil. Hola, ¿cómo estás? Hola, Sebastián. Haciendo un poco de silencio recién. No, tomando en cuenta lo que se habló al principio, que leyó Coralí, que me encantó. Y bueno, todo lo que el devenir de lo que habló Miguel y lo demás, que en relación a lo de Vicky, el tema de la. De los nervios que tengo, como dijo Rubén, de que estoy hablando y que no importa, que estoy retemblando. El tema de la pérdida y que lo que leyó Coralí era que en realidad sufrimos por la pérdida, que no habría que sufrir por el apego a lo transitorio, digamos. En vez de estar focalizados en lo eterno, hay como un apego a eso que no lo dejamos. O sea, es como todo el sistema de pensamiento que nos produce sufrimiento por todo lo que se estuvo hablando hoy. Por la pérdida que nos recuerda, la pérdida que nunca fue, pero que creemos que fue, para sostener, y que es el mismo ruido del ruido de los pensamientos, de la mente pensante, que no hace silencio porque esa mente nos apega al falso yo, digamos, al deseo de ser especial, o porque todo se resuelve en dejar de ser yo y dejarme en Cristo, pero hay como esta adicción o este apego, esta costumbre, este hábito a estar sosteniendo lo falso. Entonces nos apegamos a un cuerpo que creemos que ahí está la felicidad, y bueno, todos son en el proceso que estamos, ¿no? Ante cada cosita es volver, como dijo Miguel, a entregar al amor, a pedir ayuda al amor, a saber qué es el amor, pero todo es como dejarnos amar a cualquier cosa que hable. Parece que se les ha ido la conexión. Como dijo Miguel, sería más fácil estar poco. Lorena, ¿me escuchas? A ver, es que no te oímos porque tienes la imagen congelada. ¿Puedes quitar el vídeo y a ver si podemos oírte, aunque solo sea en el audio? Bueno, pues la escuchamos en el silencio, ¿no? Porque también nos llega su mensaje. Con respecto a lo que planteaba y compartía Lorena recién, antes del inconveniente de internet, yo quería compartir un entendimiento que me fue dado, que a mí me sirvió mucho y me sirve, y estoy seguro que le puede servir a otros. Nuestra Inmaculada Madre un día me dijo que quería enseñarme o mostrarme cuál era la raíz del dolor, la raíz de nuestro sufrimiento interior. Dijo que siempre está asociado a nuestra identidad. Y vamos a el ejemplo de las pérdidas que hablaba Miguel y que hablaba recién Lorena. En realidad, en cada pérdida que nosotros sentimos, que nos duele tanto, es porque de alguna manera nosotros creemos que somos menos. Hay una creencia en que hay una pérdida de ser. Dice, todo dolor, todo sufrimiento procede de creer que sos menos, que hay algo de tu ser que se ha perdido en tu identidad. Vamos al ejemplo de cuando uno pierde a sus padres.
¿Cuál es el aspecto de la identidad que parece perderse ahí? El aspecto del hijo, dice ella. Entonces, al perder mi padre, lo que pienso es que yo ya no puedo ser hijo, porque si no tengo padres, no puedo ser hijo. Cuando se produce este sufrimiento por la pérdida de un hijo, es la maternidad o la paternidad lo que está sufriendo. Mi sentido de ser padre, porque al no tener ya mi hijo, ya no puedo seguir siendo padre y no puedo actuar como padre porque pues no está mi hijo. Cuando pierdo un amigo, sufre esa identidad amigo. Ya no puedo manifestar o expresar ese aspecto de lo que yo creía que era mi identidad. Todas las cuales, sin absolutamente ninguna excepción, dice ella, aunque en otras palabras, son falsas. Nosotros no somos el padre que somos con nuestros hijos, ni tampoco somos el hijo que somos con nuestros padres, o los amigos que somos con nuestros amigos. La verdad de lo que somos reside mucho más profundamente que eso. Esas identidades o roles de nuestra personalidad, el rol madre, el rol padre, el rol amigo, el rol ciudadano, el rol trabajador. Es interesante ver esto en un trabajador, cuando el aspecto trabajador sufre, lo hace porque perdió un trabajo. Entonces nosotros perdemos un trabajo y empezamos a sufrir, a tener miedo a la pérdida. ¿Qué es esa parte de la identidad que está sufriendo, siguiendo este entendimiento? Bueno, el trabajador que hay en mí. Y por eso, ya sea porque se jubilan o ya sea porque se pierde el trabajo, muchos entran en profundas tristezas. Porque hay una parte de la identidad que parece morir, que parece achicarse, perderse. Entonces hay una reducción del ser, una disminución de lo que soy. Y por eso se produce el dolor. Es como si al ser se lo redujera, se lo comprimiera. De alguna manera se le anulara una parte del ser. Y entonces ahí es el momento en que Cristo nos invita a recordar quiénes somos. Nosotros no somos nada de eso. Ninguna de esas etiquetas es verdad. No hay absolutamente nada del aspecto de nuestra personalidad, del mundo, que forme parte de lo que somos. Lo usamos como parte de nuestro vivir en el mundo y lo ponemos al servicio de Dios, pero no nos identificamos con ello. Yo no valgo por mi acción de padre, ni tampoco valgo por mi acción de hijo o por mi acción de trabajador. No necesito demostrar que soy una buena madre para valer. No necesito que mis hijos me quieran para valer, o que no me quieran, o tener muchos amigos para saber que soy amoroso y entonces soy valioso. Todo eso viene del aprendizaje del mundo. Todo eso es ego y nada de eso forma parte de la verdad de lo que somos. Y cuando nosotros retornamos a la verdad de lo que somos y sabemos que somos amor y los demás son amor y la vida es eterna y vamos a continuar en este camino de amor hermoso que es la creación que Dios nos dio, las cosas toman otra perspectiva. Empezamos a deshacernos, separarnos y resolver este sufrimiento que viene de la falsa creencia de que yo soy algo que no soy. Por eso quería compartir este entendimiento y esta revelación que me fue dada, porque está unida a lo que planteaba justamente Lorena recién. En la medida en que yo recuerdo siempre que soy el Cristo viviente que viva en mí, las pérdidas van a dejar de definirme, van a dejar de ser algo que uno siente dolor porque se perdió algo de sí mismo, cuando eso es absolutamente falso. Esa creencia simplemente no es verdad. Gracias.
Gracias, Sebastián. Y creo que lo dejamos ahí porque ya estamos llegando a las 2 horas y no es por cortarle a Lorena, pero me parece un punto muy, muy acertado para llevarnos de aquí. ¿Puedes volver a decir, a ver, esa frase que has dicho al final, que no eres, no somos eso, somos el Cristo viviente que vive en nosotros? ¿Ha sido eso lo que has dicho? Sí, exactamente. Y recordar constantemente eso nos libera del dolor a las pérdidas, porque no puede haber pérdidas sin Cristo. El amor no se pierde. Gracias.